Hola, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Dos de los cinco policías involucrados en el presunto homicidio por causa de asfixia de un detenido fueron puestos en prisión preventiva. Luego de indagar en cámaras de videovigilancia y analizar la mecánica de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía General se permitió plantear la detención de los presuntos responsables. El pasado 23 de marzo, elementos de seguridad pública de León fueron alertados sobre un hombre que estaba arrojando objetos desde la azotea de una casa ubicada en la colonia Villas de León. Tras el aviso de los policías, lograron bajar al ahora occiso Ignacio N., de 43 años, a quien sometieron y abordaron en la patrulla a la que llegaron. Los diputados locales del PAN que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales pusieron la primera traba a las iniciativas hechas por los grupos de oposición para que el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo comparezca ante el Congreso tras rendir su informe. En sesiones de pleno pasadas, las fracciones de Morena, PRI y Partido Verde presentaron iniciativas para cambiar el formato de la entrega del informe del Ejecutivo Estatal y ahora se tenga la presencia del gobernador y no solo se haga por escrito. Durante la sesión de la comisión antes mencionada, donde se analizó la metodología con la que se trabajarán las iniciativas, el legislador del PRI, José Huerta Aboites, planteó que la consulta de estas propuestas se abran a integrantes de universidades como la de Guanajuato, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales. Ante ellos, la presidenta de la comisión, la panista Livia Denise García Muñoz Ledo, justificó que la consulta debía hacerse a los entes interesados en el tema y dijo que en este caso la materia de la iniciativa no impacta a estos organismos. La mayoría de los bares y antros que existen en la capital del estado no cuentan con las medidas mínimas de seguridad ni con un plan de contingencia interna que establece Protección Civil, lo que pondría en riesgo a sus clientes. El director de Protección Civil, José Félix Pérez, reveló que en la ciudad se tiene un registro aproximado de 60 establecimientos de este giro, de los cuales solo 21 cuentan con su programa interno de Protección Civil. En entrevista, aseguró que la mayoría cumple con las medidas mínimas de seguridad, lo que contrasta con la realidad, pues muchos de los antros y bares no cuentan con salidas de emergencia o extintores disponibles. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.